If you and I know the way, why aren't we guiding people the way, the truth, and the way that they can have life and have it in abundance? Are we attracted to Jesus because of what and who He is? Accomplished to draw man back into ourselves, to draw them out of the hands of the enemy, to bring them back to your glory. Is there any other way? Gloria a Dios. Dios me estaba poniendo en el corazón. Primeramente vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Y también hay que darle gracias a Dios a toda la gente hispana. Lo queremos invitar que vengan a este centro de majestad los jueves a las 6:30 de la tarde para que oigan la palabra de Dios. Porque es muy importante en estos tiempos oír la palabra de Dios y estar cerca del Señor. Porque en estos días hay mucha preocupación, hay mucho temor, pero eso es lo que quiere el mundo. Pero Dios quiere que nosotros regresemos a la palabra de Dios. Amén. Y lo que Dios me estaba poniendo en el corazón es que Jesucristo todavía sigue siendo el Dios todopoderoso, el milagroso. La Biblia nos dice en Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, en el libro de Hebreos 13, 8. Quiero que sepan que todos nosotros cambiamos. Yo cambio, yo tengo una personalidad diferente. A veces hay gente que no le gusta mi personalidad. A veces hay gente que no le gusta tu personalidad. Pero a veces nosotros cambiamos. Pero quiero que sepan que tenemos que ser sinceros con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él nos sigue amando, aunque seamos diferentes. Aunque seamos y los especiales, hasta que seamos poco loquitos, Dios nos sigue amando. Sí, poquito o mucho loquitos. Pero quiero que sepan que Dios nos ama. Dios no cambia. El propósito para que vino Dios es para buscar y a salvar a todos los que estaban perdidos, a todos los que estaban enfermos, a todos los que necesitaban un salvador, a los que necesitan ayuda. Dios está ahí. Dios nunca nos va a dejar ni abandonar. Dios está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Nadie. Quiero que sepan esto. La palabra de Dios nos dice, con Dios Todopoderoso, todo lo es posible. Quiero que digan esto. Con Dios, todo es posible. Con Dios, todo es posible. Y desafortunadamente, a veces cuando suceden cosas, nosotros queremos hacer las cosas en nuestro poder. Pero no es en nuestro poder, es en el poder de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 17. Jeremías, capítulo 32, versículo 17. Abran sus Biblias ahí, por favor. Y la palabra de Dios nos dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Quiero que sepan que Dios es el Todopoderoso. Dios hizo todo, también te hizo a ti. Antes que estabas en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía. Y a veces nosotros pensamos que Dios no puede. Dios, con Dios todo se puede. Pero tenemos que tener fe, tenemos que creer. Tenemos que creer que Dios va a usar este ministerio para su honra y su gloria y para sus propósitos. ¿Por qué? Porque Dios ha abrido estas puertas para alcanzar la ciudad de Albuquerque, de Nuevo México, de Texas, de toda la habla hispana, los que están viendo de México, de donde ven a ver este mensaje. Dios quiere tocar sus vidas, pero queremos que entender esto. El Dios que hizo el cielo, la tierra y el mundo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Él no cambia, pero quiero que sepan que a veces nosotros nos preocupamos. ¿Por qué estamos haciendo eso? A lo mejor no es de Dios. Quiero que sepas que con Dios todo lo es posible. En el libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 26, la palabra de Dios dijo, pero Jesús mirándoles les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Para los hombres las cosas son imposibles, pero quiero que sepan que con Dios todo es posible. Por eso nosotros tenemos que poner nuestra fe, nuestra esperanza
en Dios, porque no podemos hacerlo solo, pero juntos sí podemos, pero con Dios todo es posible. Y la cosa que nosotros a veces nos preocupamos, Señor, cuando algo sucede, nos enfermamos, llega enfermedad, llega algo sucede, viene muerte, vienen problemas, preocupaciones, nos preocupamos. Ay, Señor, ayúdame. Pero Dios está ahí, te ha dicho, no te preocupes, yo nunca te voy a dejar ni abandonar. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La Biblia nos dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios es todopoderoso. Tenemos a un Dios grande que está por nosotros. Dios no nos va a dejar ni abandonar, pero quiere que nosotros hagamos las cosas por fe y que lo busquemos a Él y que esperemos a Él, que Él se mueva, que Él abra puertas, que Él supla todas las necesidades que nosotros tenemos. A veces nosotros decimos, ay Señor, ¿por qué me has dejado y abandonado? Empezamos a dudar, empezamos a preocuparnos, empezamos a perder la fe. Pero quiero que sepan que el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. Dios nos ama. Amén. Pero quiero que sepan esto. El segundo punto que Dios me puso en el corazón es esto. Los milagros que hizo Jesús hace 2000 años, todavía los puede hacer hoy, mañana y por todos los siglos. Amén. Quiero que abran sus Biblias al libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 22. San Marcos, capítulo 11, versículo 22. Y la palabra de Dios dice, respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, creed, lo que lo recibéis, y os vendrá. Versículo 25, cuando estéis orando, perdonad. Si tú tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre os que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pero quiero que piensen en esto. La palabra de Dios nos dice, la primera cosa que dijo Jesús, estén fe en Dios. No en nosotros, no en el mundo, no en el gobierno, ten fe en Dios. Hace, en 2006, estuve en un accidente de motocicleta. Estaba en mi motocicleta en El Paso y me pegó un 18-wheeler, una troca muy grande. Y estuve en una coma por casi 3 meses. No podía caminar, pero podía oír todo. Y una cosa que oía mucha gente que no tenían fe. Ah, pues el pobrecito se va a morir. Oh, gracias. Y otra persona decía, ah, pues ya si se despierta nunca va a caminar. Ay, gracias. Ya me están echando maldiciones. Pero mi abuelita siempre decía, no, con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Quiero que sepan que si tienes una persona que tiene fe, una persona que cree en ti, una persona que está hablando y está en unidad contigo, todo es posible. Pero a veces nosotros maldicimos. Ah, pues ya te vas a morir, ya te pegó el COVID, pues Dios te bendiga. No, hay que hablar vida, no muerte. Amén. Porque Dios no ha terminado con nosotros. Y la Biblia nos dice con ten fe en Dios, porque desafortunadamente el mundo no tiene fe en nosotros. Hay mucha gente que desafortunadamente si yo no hago cosas de acuerdo como ellos quieren, ya pierden fe. Pero quiero que sepan que Dios no ha perdido fe en ti. Dios tiene un propósito para ti. Dios puede usar las cosas de este mundo para su honra, para su gloria y para su propósito.
Pero nosotros tenemos que decir, Señor, aquí estoy, mándame a mí. Señor, aquí estoy, úsame a mí. La segunda cosa que dijo Jesús es esto: confía en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son sí y amén en Él. Jesús dijo al monte, quítate y échate al mar. Cuando entren cosas a nuestro pensamiento que no es de Dios, quítate y échate al mar. Sal de aquí, no tienes propósito en mi mente. Nosotros tenemos que decir, eso no es de Dios. Porque yo me recuerdo cuando yo estaba en esa coma, yo empecé a pedirle al Señor, Señor, ten misericordia en mí. Empecé a clamar la palabra de Dios y decir, Señor, tú dijiste en tu palabra que si cualquier persona que te clama a ti será salvo. Tú me dijiste que si yo te pido en oración que tú me sanes, Señor, y te clamo la sangre de Cristo, yo seré sano. Y Dios me empezó a tocar el corazón, mi mente, y me recordó, Noé, José, quiero que regreses a mí, pero con todo tu corazón. No regreses al mundo, no te vayas a la izquierda o a la derecha, quédate enfocado en mí. Y yo me recuerdo que me empecé a levantar de esa coma y los doctores, era un doctor hindú, me dijo, ay caramba, ese se está levantando. Y una enfermera dijo, espérate, ahorita vengo. Voy a agarrar al doctor. Y la primera cosa que salió de la boca del doctor, quiero que sepas que nunca vas a caminar de nuevo. Ay, más noticias malas. Pero mucha gente habla maldición. Pero nosotros tenemos que ser gente de fe que habla la palabra de fe, la palabra de lo que dijo Jesús. Tenemos que ser gente que habla las escrituras, no las maldiciones de este mundo. Yo le dije al doctor, no, señor. La palabra de Dios dice que por sus llagas yo soy sano. La palabra de Dios dice que por su sangre yo estoy restaurado. Y él me dijo, bueno, pues ahí tú, si tienes fe en tu Dios, que va a hacer eso. Y en 6 meses salí de la cama en una silla de ruedas. De una silla de ruedas me dieron un walker, un andador. Y después de un andador me dieron crutches y después un bastón. En 6 meses empecé a caminar de nuevo y regresé a trabajar. ¿Pero por qué? Porque nunca perdí la fe. Pero también Dios nos dice que cuando entren pensamientos que no son de Él, quítate y échate en el mar. Quítate y échate de aquí. Pero nosotros tenemos que empezar a decir la palabra de Dios y no tenemos que irnos a la izquierda ni a la derecha, pero quedarnos enfocados en la palabra de Dios. Y también dijo Jesús, no dudes en tu corazón. Porque el enemigo viene y nos toca el corazón y mira, Dios no te va a usar ya. Mira, ya terminaste, ya no vas a caminar, ya no vas a hacer nada. No, ¿a quién voy a creer yo? Yo voy a creer las promesas de Dios, no a las cosas del hombre. Tenemos que quedarnos enfocados. Y también dijo, cree por fe en tus corazones, en tus oraciones y las vas a recibir. Cuando oramos nosotros tenemos que creer. Quiero que digan conmigo, creer. Tenemos que creer en las promesas de Dios. Pero nosotros a veces viene el chisme y creemos el chisme antes que la palabra de Dios. A veces viene alguien más y dice algo y creemos lo que dice la persona antes de lo que dice Dios. Yo he aprendido, yo no voy a hacerle caso a nadie si Dios no me dice eso. Tenemos que creer a Dios antes que los hombres. Pero también Dios nos dijo, tenemos que tener nuestros corazones bien. Dijo, perdona. Perdona a los que te han ofendido, para que estemos bien con Dios, para que Él nos oiga nuestras oraciones. Y también dice que nosotros tenemos que pedir perdón. Tenemos que decir, Señor, perdóname. Tenemos que humillarnos y decir, Señor, sin ti no puedo, pero contigo todo lo puedo, Señor. Pero quiero que sepan, Dios quiere que tengamos fe en Él. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no cambia. ¿Amén? Hay gente que ahorita está oyendo y yo creo por fe que hay gente que necesita sanación. Pero a veces están creyendo lo que dicen los doctores, lo que dice la gente, pero no creen en la promesa de Dios. Pero Dios todavía puede sanar como sanó hace 2000 años. Dios todavía puede cambiar el corazón como lo hizo hace 2000 años. Dios todavía puede sacar a los que están endemoniados y darles sanidad y hacerlos llenos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Pero quiero que sepan,
El tercer punto que Dios me puso, los milagros de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, todavía los sigue haciendo. Quiero que abran sus Biblias al libro de San Mateo, capítulo 4, versículos 23 y 24, por favor. Mateo, capítulo 4, 23 a 24. Y la palabra de Dios dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaba todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Quiero que sepan que la palabra de Dios nos dice que en nuestro Señor Jesucristo, él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Él vino a buscar y tenía compasión por la gente que estaba enferma, por la gente que estaban endemoniados, por los que estaban deprimidos, los que estaban doliendo. Jesús vino por ellos. Pero la cosa que él vino a hacer, él venía anunciando las buenas nuevas, la buena palabra, las cosas que van a hacernos felices, la palabra de Dios. Pero a veces nosotros venimos diciendo, pues yo he ido antes, esta iglesia se va a cerrar, ese matrimonio va a terminar, esta persona se va a morir. ¿Por qué? Porque yo oí todo eso, pero yo aprendí de mi abuelita, ella era una mujer de fe. Nunca perdió ánimo, nunca perdió esperanza en mí. Cuando la gente decía, este no va a servir, no es bueno para nada, ella decía, no, tú vas a ser un hombre de Dios un día. Y dije, bueno, Señor, gracias. Pero yo nunca sabía la palabra que ella estaba poniendo en mi corazón. Ella estaba anunciando las buenas nuevas. Amén. Pero nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios va a alcanzar a la persona si lo estamos haciendo con todo corazón, mandando la palabra de Dios, mandando las buenas nuevas a todos los que tienen que oírlo. Vamos a ver esta iglesia llena, vamos a ver gente que está viniendo porque buscan al Señor, pero tenemos que seguir compartiendo las buenas nuevas del reino de Dios. Y después Dios trajo a gente, había gente que necesitaba sanación, que estaban enfermos y estaban doliendo. Pero hay mucha gente cuando les dices, hay alguien en el hospital, no, eso no es mi ministerio, ve tú. Pero Jesús tenía compasión y quiere que nosotros empecemos a levantar y decir, aquí estoy, Señor, úsame a mí para sanar, úsame a mí para restaurar a la gente, úsame a mí, Señor. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que nadie esté doliendo. Y también la palabra de Dios dice que había mucha gente que estaban padeciendo de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados. Estoy viendo en estos días que nadie quiere tocar a los endemoniados. No, ese está loco, para otro lado. Pero Dios tenía compasión para los que estaban endemoniados. Y estamos viendo que hay mucha gente en el mundo ahorita que están haciendo drogas, alcohol, viendo pornografía, abriendo ventanas y puertas que no deben. Y entran demonios y espíritus malos. Pero Dios nos ha dado autoridad y poder para sacar a esos demonios. Él quiere que traigamos libertad a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestras iglesias, a nuestras familias, a nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en autoridad ahorita que están endemoniados, hablando mentiras. Pero nosotros como el cuerpo de Cristo tenemos que levantarnos y decir, yo voy a servir al Señor que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Y la palabra de Dios también nos dice en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 34 a 36. Abran sus Biblias ahí, por favor. San Mateo, capítulo 14, versículo 34 al 36. Y la palabra de Dios nos dice: Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia para todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Quiero que sepan que Jesús, la gente ya había oído de Jesús. Hay gente que va a oír de ti,
que Dios te está usando porque eres una persona de fe. Yo veo que a veces viene gente y dicen, hermano, yo he oído que gente ha sido sanado cuando ustedes oran, pero no somos nosotros, es el Señor Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios está buscando a vehículos, a gente que diga, Señor, aquí estoy, úsame a mí. Señor, aquí estoy. Señor, queremos tacuar a la gente, queremos que la gente cambie. Pero una cosa que la gente traía a los enfermos, y en esos días nadie quería estar cerca de los enfermos. Cuando alguien dice, cuando yo le dije a la gente, cuando estaba trabajando en Midland, Texas, yo y mi esposa y mi hija salimos con COVID, le dije, ah, pues nos pegó el COVID, pero aquí estamos, nos sentimos bien. Oh, no te acerques para acá, vete a tu cuarto y no salgas por 14 días. Dije, ah, gracias. Ayer estaba muy bueno y trabajaba muy bien, pero ahora ya no quieren estar cerca de mí. Pero Jesús, si alguien estaba enfermo, si estaba leproso, no le hace que era la enfermedad. Jesús tenía compasión para ellos y los tocaba y los sanaba. Pero Dios quiere que el corazón cambie, porque el Señor todavía sigue haciendo milagros. Y me encanta mi esposa, porque mi esposa tiene ese amor de madre. Cuando nuestra hija estaba pasando por cosas, yo veía su amor, yo veía que ella peleaba como una leona. Ella nunca dejaba a su hija, ella nunca dejaba a nuestra familia. Ella siempre estaba orando y peleando por ella. Pero así es el Señor. Pero nosotros como hombres a veces tenemos corazón duro. A veces nos endurecemos, ah, soy hombre, soy macho. No, Jesús quiere que seas un hombre de amor y de compasión. Él quiere que también tengas compasión cuando venga gente que tenga necesidad. Ven para acá, vamos a orar por ti. Si Dios te pone el corazón, úngelo y ora, hazlo, porque con Dios todo lo es posible. Amén. Abran sus Biblias al libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 23, por favor. Y esto es muy importante. San Mateo, capítulo 8, versículo 23, por favor. Vamos a ir un amén cuando estén ahí, por favor. Y quiero que sepan, todos de nosotros, cuando estamos pasando por tiempos difíciles, tempestades, tormentas, ¿qué es la primera cosa que hacemos? Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿dónde están todos mis amigos? ¿Dónde están todos? Pero quiero que sepan esto. En San Mateo capítulo 8, versículo 23, la palabra de Dios dice esto. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantando, se reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaban, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Quiero que sepan que él, Jesús, tenía tanta fe en Dios, él sabía que el reino de Dios estaba con él. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el reino de Dios está con nosotros? Todos, deberíamos decir todos, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás conmigo. Vamos a tener paz por la tormenta. Pero cuando viene una tormenta, cuando viene una tempestad, ¿qué hacemos? ¡Ah! Corremos como locos, pues, ¿quién me va a ayudar? Hablamos para aquí, para allá, hablamos a todo lugar, pero no hablamos a Dios. Señor, perdóname, Señor. Yo sé que tú estás conmigo en la tormenta, en la tempestad. Yo sé que nunca me vas a dejar ni abandonar. Pero Señor, ayúdanos. Porque cuando ellos clamaron al Señor, Él no los dejó que perecieran para que aprendan. Pero ¿qué decimos nosotros? Ándale, para que aprendas. A ver, ándale, para que aprendas. Pero Él no hizo eso. Él los salvó inmediatamente. Él los restauró de inmediatamente. Y hay gente que necesita restauración, ¿y qué hacemos? Para que aprendas. Y como siendo hombre, los hombres somos difíciles, a veces somos poco duros, pero Jesús mostraba su compasión. En la tormenta, Él nunca los dejó ni los abandonó. Pero quiero que sepan esto, ¿cuántos de ustedes tienen autoridad en nuestro Señor Jesucristo?
Todos. Quiero que levanten las manos. Todos tenemos autoridad y potestad en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Dios les ha dado autoridad. Dios dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi servidor. Yo estoy contigo, te estoy dando esa autoridad para que me sirvas. Y en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 17 a 18, Marcos 16, 17 a 18, dice la palabra de Dios. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y ahora en día, yo a veces, cuando estamos orando, he visto antes cuando estaba en El Paso, era un pastor en El Paso, Texas, y me recuerdo que vinieron unas brujas y me dijeron, hemos estado orando y poniendo magia contra ti. Y dije, ¿por qué? Porque estás ayudando mucho a la comunidad y queremos que tú caigas. Y dije, bueno, pues gracias por decirme, pero quiero que sepas esto. Dios está conmigo y nunca me va a dejar ni abandonar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado autoridad. Y si Él nos ha dado autoridad, Él es el que pelea por ti. Él nomás quiere que tú te pares y que seas una persona de fe. Porque la Biblia nos dice que en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay restauración. En el nombre de Jesús, Él nos va a usar para traer avivamiento. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que huir más de Jesús y menos de las malas cosas de este mundo. Pero la palabra de Dios nos dice, y ninguna serpiente nos va a afectar. Hay serpientes todo a nuestro alrededor. Hay gente que quiere que tú caigas. Hay gente que quiere que tu matrimonio fallezca, que fallezca. Hay gente que no quiere verte que tú seas un hombre cristiano, una mujer cristiana, pero esas serpientes no te pueden tocar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. ¿Amén? Y la palabra de Dios nos dice, pondrás mano en los enfermos y ellos recobrarán salud. Hay gente que necesita sanación. Hay gente que necesita ser restaurado. Pero no vayas a gente que no cree. No vayas con gente que está hablando maldiciones. Tienes que ir a gente de fe. Gente que cree en Jesús, porque con Dios todo lo es posible. Voy a cerrar con esto. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. El último punto que Dios me puso en el corazón es esto. Es tiempo de aumentar nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Es tiempo de aumentar nuestra fe en el Dios Todopoderoso. ¿Amén? La Biblia nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Por favor, abran sus Biblias ahí. Y la palabra de Dios nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se ve. Si nosotros queremos ver, Señor, estás trabajando. Quiero ver una señal, quiero ver algo, Señor. Pero Dios dice, hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿qué no dice mi palabra? Que si vas a orar y vas a creer en mí, yo te oiré. Pero nosotros a veces, Señor, no te veo, no te siento. Señor, ¿por qué no hay mucha gente? ¿Por qué no viene más? ¿Por qué no estás haciendo nada? Y el Señor te está diciendo, es pues la fe, la certeza que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahorita no lo podemos ver con los ojos físicos, pero tenemos que ver con los ojos espirituales la promesa de Dios. Amén. Versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque ¿cómo alcanzaron buen testimonio los antiguos? Los antiguos son gente de fe. Eso es lo que me gusta de la gente madura en Cristo. La gente madura en la palabra. Ellos siguen con Dios. Imagínense, ¿cuántos Moiséses tenemos aquí? ¿Cuántos Josués? ¿Cuántas mujeres de fe tenemos aquí? Pero a veces la gente no cree, pero usted tiene que decir, yo he visto a Dios restaurar a los muertos. Yo he visto a Dios restaurarme a mí. Cuando yo estaba en esa coma me dijeron, nunca vas a caminar. Desconéctelo porque no vemos señales de vida.
Pero ¿sabes qué? Yo creía y mi abuelita creía. Teníamos fe y le doy gracias a Dios porque Dios se movió y honró nuestra fe. Y versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios. De modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entiendan esto, que cuando Dios habló la palabra, Él dijo que haya luz, había luz. Que haya sol, se hizo el sol. Que hayan las estrellas, se hizo. ¿Por qué? Por su palabra. Jesús nos dijo, no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios, la boca del Padre. Tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que seguir clamando las palabras y las promesas de Dios. Tenemos que seguir creyendo, Señor, yo creo que no has terminado con nosotros. Yo creo por fe que tú te vas a mover todavía. Yo creo que vas a restaurar nuestros matrimonios. Vas a restaurar nuestra ciudad. Vas a levantar a hombres y mujeres de fe de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús es el milagroso. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Yo cambio, Él no cambia. Y sus promesas son sí y amén en Él. Y vamos a cerrar con esto. En Hebreos capítulo 11, versículo 29, la palabra de Dios dice, Hebreos 11, 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Quiero que sepan que hay una diferencia de los egipcios y de la gente judea. ¿Qué es la diferencia? Los judeos eran gente de fe. Y los egipcios no creían en Dios, el Dios Todopoderoso. Pero Dios abrió el mar rojo para los que creyeron. Dios va a hacer caminos donde no se siente que hay caminos. ¿Por qué? Porque con Dios todo lo es posible. Dios va a hacer una manera donde piensan que no hay manera. Dios va a hacer el milagro cuando la gente no piensa que va a haber un milagro. Dios va a restaurar cuando piensan que no hay restauración. Ahorita la gente quiere guerra. Quieren la guerra de tres. Pero nosotros como cristianos tenemos que ser gente de fe y decir, todavía no ha terminado con nosotros el Señor. Todavía estamos aquí hombres y mujeres de fe. Y si estamos aquí, todavía podemos traer avivamiento. Todavía podemos traer a gente que venga en arrepentimiento. Todavía podemos traer a la gente que venga a sanación. Que sacar a los que están endemoniados, a los que son adictos a droga, al alcoholismo, a la pornografía. ¿Por qué? Porque con Dios todo lo es posible. Versículo 30 dice esto. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Nosotros tenemos que orar 7 días, tenemos que caminar por nuestras vecindades, por downtown, el City Hall, por nuestras ciudades. Tenemos que caminar por la White House, tenemos que caminar por esta vecindad, alrededor de el Centro de Majestía. Tenemos que caminar 7 días y decir, Señor, usted traiga las almas. Señor, usted traiga la gente que usted quiera aquí. Señor, usted traiga cambio a nuestra ciudad. Señor, con usted todo lo es posible. En versículo 31 dice la palabra de Dios, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Quiero que sepan que la palabra aquí es a los desobedientes. Hay gente que desobedecieron a Dios y no están aquí. Pero nosotros tenemos que ser gente de fe que obedecen a Dios. Y quiero que sepan, en el versículo 32 dice la palabra de Dios. ¿Y qué más dijo? Porque el tiempo me faltaría cantando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33. Que por fe conquistaron reinos. ¿Qué? ¿Con qué? Con fe conquistaron reinos. Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. No era ellos que taparon las bocas de los leones. ¿Era qué? Fe en Dios. Tenemos que seguir teniendo fe que Dios va a mover montañas. Tenemos que seguir creyendo que con Dios
En fe en Dios va a haber justicia. En fe en Dios vamos a alcanzar las promesas de Dios. Pero también dice la palabra, versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Nosotros tenemos a Jesucristo. Nosotros tenemos a nuestro Padre Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Tenemos a los ángeles que están trabajando por nosotros ahorita. Pero ¿por qué no tenemos fe? Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tenemos que seguir creyendo que Dios nos va a usar, que Dios va a cambiar esta ciudad, esta comunidad, pero tenemos que seguir diciendo, Señor, usted mándeme a gente que tengo que tocar este día. Señor, usted mándeme a gente, familias que tenemos que tocar para que cambien sus modos de vivir, sus modos de pensar, para que cambien para su honra, para su gloria, para su propósito, Señor. Tenemos que ser gente de fe que diga, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estamos. Úsanos a nosotros, Señor. Pero nosotros tenemos que decir, Señor, aumenta nuestra fe. Porque Jesús es el mismo, el que hizo milagros hace 2000 años, lo sigue haciendo hoy. El que hizo milagros, lo sigue y los va a seguir haciendo mañana. Hasta que nosotros no estemos aquí, es cuando ya no van a haber milagros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a estar aquí. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo no va a estar aquí. Pero cuando estemos aquí, tenemos que decir, Señor, úsame a mí. Señor, aumenta mi fe. Para los que necesitan sanación, Señor, le pido esta noche, Padre, yo sé por fe que alguien necesita ser sanado, mi Padre. Ahorita clamamos la sangre de Cristo sobre ellos, sobre nosotros, Padre. Le pedimos por su protección. Le pedimos, Padre, que usted levante a los que están enfermos en esas camas, en hospitales, Padre. Que los que están clamando su nombre, Padre, que usted, que vean la luz del mundo. Que lo sigan a usted, mi Padre. Y, Padre, que nosotros nos levantemos y seamos la luz del mundo. Que dice, Señor, aquí estoy. Aumenta mi fe. Señor, le doy gracias por los hijos e hijas pródigas, que todavía usted no ha terminado con ellos. Porque su palabra dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Señor, usted tóquelos. Tóquelos ahorita, Padre, a los que están en la Casa Blanca, a los que están en políticos, Padre. Usted tóquelos. A los presidentes, Padre, usted tóquelos, Señor. Que vengan al arrepentimiento, que cambien su modo de ser, de pensar y de hablar. Que de nuevo vengan a conocerlo a usted. Señor, tenemos que levantarlo a usted. Lo exaltamos a usted, Señor, porque sin usted no somos nada. Y la palabra dice que si nos humillamos, usted nos exaltará. Y los que se exaltan, usted humillará. Señor, no somos nada sin usted, pero con usted todo lo podemos. Señor, sabemos que usted es el Dios Todopoderoso. Pedimos que nos use, que nos unja en estos días, Señor. Padre, para que usted, que tengamos discernimiento, a los que están endemoniados, que les traigamos liberación. A los que están enfermos, que digamos, Jesús te va a sanar. Con Jesús todo es posible. En el nombre de Cristo Jesús. We're glad that you tuned in. I pray and hope that the message that you just heard was a blessing to you. You know, the Word of God comes in and transforms our lives from the inside out. What an amazing opportunity. Thank you for watching all the way to the end. Right now, if you've never given your life to Jesus, I want to give you that opportunity right now, and I would be honored to pray with you right now. If you've never given your life to Jesus, just repeat this prayer with me and believe in with all of your heart. The Bible says that if we confess with our mouth and believe in our heart, that we will be saved. And the Bible also says that everyone that calls out to the name of the Lord shall be saved.
So right now, if you just repeat this prayer with me, say, Heavenly Father, I choose to believe that Jesus is the Son of God and that you raised him from the dead to give me new life. So now, Jesus, I repent of my sin. I turn away from my wicked way of living. I turn my heart to you. From this day forward, I want to serve you and I want to do everything that I can to be pleasing to you. In Jesus' name, amen. If you just prayed that prayer right now, I just want to welcome you into the kingdom of God, into his household. If you have a church, or you don't have a home church, get plugged into your home church, wherever you may be. If you're in the Albuquerque, New Mexico area, we would love to have you join us for worship here at Majesty Worship Center. Our address is as follows: 3250 Coors Boulevard, Northwest, Suite B, Albuquerque, New Mexico, 87121. We would love to meet you. We would love to fellowship with you. So I just pray that you would get plugged into the house of God. God bless you, and thank you for watching.